Buenas noches. Agenda CMI visitó la sede de la Fundación Mamá Canguro en Bogotá. Luego de 20 años de estudios y prácticas afectivas, las familias colombianas siguen abrazando a sus hijos. Hace 34 años, el pediatra colombiano Edgar Rey Sanabria, a través de un particular método científico, abrió un camino de esperanza y de vida para cientos de niños y niñas que nacieron prematuramente. Se considera que de 37 a 42 es normal. Entonces, un prematuro es un niño que nace de menos de 37 semanas de gestación. Para 1978, la carencia de incubadoras y las condiciones a las que se sometían los prematuros obligaron al doctor Rey Sanabria a recurrir a un método en posición canguro que tuviera contacto piel a piel sobre el pecho de su progenitora. El método madre canguro es un método colombiano, es un aporte al mundo y es colombiano. A esta visionaria idea se unirían posteriormente los pediatras Héctor Martínez Gómez y Luis Navarrete Pérez, y a su vez serían apoyados por el Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá. El Instituto Materno Infantil en este tiempo tenía 30.000 partos al año, un monstruo. Entonces, él instaló el método madre canguro en el hospital. Posteriormente, en 1989, la doctora Natalie Charpak crea y lidera el grupo de investigación de la Fundación Canguro para evaluar científicamente el método del doctor Rey con el fin de sistematizarlo, difundirlo y socializarlo entre madres y padres con hijos prematuros. Empezamos con un grupo aquí de la Fundación Canguro a evaluar de manera científica el método y no hemos parado desde este tiempo. A partir de 1993, la Fundación Canguro comienza un trabajo continuo en tres frentes. Queríamos, uno, seguir la parte de investigación para mejorar cada vez más el método canguro. Dos, queríamos poder buscar fondos para que la gente venga, aprenda con nosotros, pues regresa a su país o a su región, si estaban de Colombia, y puedan montar el programa Canguro. Y el tercer frente estaba trabajar para que haya centros pilotos en método madre canguro donde la gente podía venir a entrenarse. A partir de ese momento, la Fundación Canguro estrecha lazos de trabajo científico en dos hospitales de Bogotá y un centro médico en Medellín con el ánimo de evaluar rigurosamente el método, sistematizarlo y ponerle reglas de aplicación. Pasaron 26.000 niños en estos desde 93 a la fecha. Para Derley y Jeremy, padres de un segundo hijo prematuro, la técnica madre canguro les ayuda a superar los sentimientos de angustia y un sinnúmero de interrogantes sobre la crianza de sus dos hijos. Uno sabe que los tiene que cuidar mucho y son como tan bonitos como... Y lo pequeñitos igual también es mucho miedo, es el temor de que cualquier cosa los puede lastimar. Al interior del Hospital San Ignacio en Bogotá, Derley y Jeremy, al igual que otras madres y padres con hijos prematuros, encontraron más que un soporte o una guía, una mano amiga que les brinda un apoyo. Nosotros llegamos aquí con nuestro primer hijo, porque él también fue prematuro, también lo manejaron aquí en el San Ignacio. Hace 4 años fue esto. Es el aprender a manejarlos bien realmente. Es el que ellos le den a uno toda la información que uno necesita teniendo en cuenta que son tan pequeños. Es el que le den más atención de la que le darían a uno en una EPS. Ellos tienen los cuidados necesarios para ellos que son tan pequeños, los exámenes que deben hacerles para saber que su desarrollo va normal. Un embarazo pretérmino se puede clasificar en tres grandes grupos: prematuro entre 33 y 36 semanas, muy prematuro entre 29 y 32 semanas y prematuro extremo menor de 29 semanas. Pueden tener riesgo de desnutrición, de ictericia,
problemas neurológicos, respiratorios o del sistema cardiovascular. Por eso es importante que estos pacientes tengan un seguimiento estricto por un equipo multidisciplinario que esté entrenado en método canguro. Tenemos personal entrenado como son enfermeras especializadas en lactancia materna, tenemos pediatras, tenemos neonatólogos, tenemos oftalmólogos pediatras, optómetras, fonoaudiólogas, que hacen el seguimiento de estos niños de alto riesgo durante el primer año de edad corregida. Tenemos dos etapas de seguimiento. Una primera etapa, antes de cumplir los 9 meses de embarazo, como ese término no se cumplió dentro de la barriga de la mamá, se hace ese seguimiento ambulatorio, estricto, puede ser diario. Cuando tenemos una adecuada ganancia de peso de estos bebés, pasa a ser semanal hasta que llegan a los 9 meses de embarazo o 40 semanas y luego va a ser cada mes y medio, ya dentro de la segunda etapa. El calor del cuerpo, la leche materna y los cuidados especiales del padre han salvado más de 26.000 niños en Colombia. Amor, leche materna y calor son en la práctica los elementos que le permiten al bebé prematuro recuperar su peso y su talla para un sano desarrollo. Esta es la ropita que va a utilizar el bebé. Va a utilizar solamente gorro, patines y una camiseta que se abierta en la parte anterior y su pañal. La mamá, el papá o el cuidador va a utilizar una faja de licra que va a permitir contener al bebé dentro de ella. ¿Sí? ¿Para qué? Para permitir que el bebé esté en contacto piel a piel 24 horas, como lo haría en una incubadora, regulando su temperatura. El método madre canguro mejora el vínculo afectivo entre la madre y el hijo, pero a su vez genera un vínculo afectivo con el padre, quien también se involucra en dicho proceso y mejora el entorno familiar. Eso va a favorecer no solamente el vínculo entre el padre, la madre o los miembros de la familia que entren en contacto con el bebé, sino también favorece la lactancia materna. Cuando ellos ya regulan temperatura, ellos empiezan a trepar, a sudar o a rechazar la posición, que es cuando ya deben ser sacados de la posición. Hace 19 años, los temores y las dudas de Carolina por la supervivencia de su hija Estefanía se lograron despejar gracias al acompañamiento y apoyo que encontró a través del método canguro. Al nacer pesó 1.150 gramos. Y con todo el proceso de incubadora, porque estuvo unos días en incubadora, se bajó hasta 900 gramos, si le digo como 870. Y ellas fueron enseñándome qué había que hacer para que no perdiera peso, qué había que darles todo el tiempo que pidieran de comer, que se les daba, así no lo estuvieran llorando. Ganaba peso, pero así mismo volvía y me le caía el peso. Y después como de 3, 4, 6 meses empezó ya como a ganar peso, a estabilizarse en calor, en muchas cosas. Un método que marcó y estrechó ese vínculo maternal entre madre e hija y que se guarda con profundo cariño. El hecho de tenerla piel con piel, ese calor, como esa grasita que suelta el cuerpo, les, como que las alimenta. El fortalecimiento que uno no tiene con un bebé que haya nacido normal, que lo mantienes en una cuna, ella es diferente. O sea, fueron cosas como más ligadas, como más de madre a hijo. Paradójicamente, este milagro de la ciencia colombiana ha tenido una rápida aceptación en otros países del mundo, sin tener la misma suerte en nuestro país. De Colombia hubo casi 14 departamentos que vinieron, pero siempre es una lucha. Logramos que 14 centros vinieron y montaron Canguro, y logramos también más de 50 equipos de 25 países en vía de desarrollo. Para la doctora Charpas, el nuevo reto es reunir cerca de 700 niños y niñas canguro, nacidos entre los años 1993 y 1994, con quienes se realizaron los primeros estudios. Esta nueva investigación, financiada por Canadá, busca tener resultados de los beneficios que tiene el programa. Hace 19 años realizamos una, digamos, la primera investigación
con un grupo de 746 niños del Instituto de Seguro Social. Y fue la primera investigación que mostró la seguridad y la eficacia del método Madre Canguro, tal como lo hacíamos en el mundo. Nos hicieron una propuesta de invitar todos los niños que habíamos visto en este estudio y de ofrecerles a ellos los mejores exámenes posibles para ver cómo están. Si mostramos el positivo, pero ya bien sólido, del canguro, no solamente al año, no solamente a 15 años, sino a 19 años, mostrando el largo plazo, con eso ya el mundo entero hace canguro. A través del método Madre Canguro, miles de niños y niñas prematuros en Colombia y en el mundo siguen teniendo una esperanza para su buen desarrollo. Un milagro de la ciencia colombiana que sigue haciendo historia. Esto ha sido todo por hoy en Agenda CMI. Nos vemos el próximo sábado a las 10:30 de la noche con más historias llenas de vida. Buenas noches.